Los invitamos a participar recordando aquellos momentos con los estudiantes de primer grado A, B, C y D. Hace su entrada primer grado A junto con su docente Agustina de Alves. Las estrofas de nuestro himno nacional nos hablan del espíritu patriótico que guiaba a los hombres de mayo. Romper las cadenas con España comenzaba a ser entonces una realidad. Los invitamos a entonar con entusiasmo las estrofas de nuestro himno nacional, reflexionando sobre los versos que cantamos y haciéndonos eco de sus palabras. Thank you.
De ideas, de
de opiniones. Como en 1810, queremos que nuestro país sea soberano y libre. Al igual que aquellos hombres y mujeres que el 25 de mayo festejaron frente al Cabildo, los argentinos y las argentinas queremos celebrar cada día que la libertad, la justicia y la dignidad no son solo palabras, sino hechos posibles. Como decía el poeta José Martí, para ensalzar a la patria son oportunos todos los momentos, porque la patria somos todos y la hacemos vivir entre todos. Muchas gracias. Ahora sí, nos ponemos de pie para despedir a las banderas de ceremonia. La Revolución de Mayo de 1810 tuvo el Cabildo de Buenos Aires como escenario de los debates candentes de la época. Los niños y las niñas del primer grado A nos recitarán fragmentos de la poesía 25 de Mayo por aquí y por allá. Buenos Aires de 1810.
para primer grado de... La sociedad colonial no solo estaba integrada por la elite, los niños de primer grado aprendieron que también la habitaban negros, criollos, mestizos y mulatos. Muchos de ellos eran vendedores ambulantes que recorrían la ciudad ofreciendo sus productos y se solían reunir para recordar sus tradiciones. Los estudiantes de primer grado C y D cantarán debajo del escenario el candombe Personajes Coloniales y los alumnos de primer grado B lo protagonizarán. Y la vida es la vida.